De Sion tiene su sentido. Es un pueblo que camina. Es un pueblo que avanza. Y cada año es algo en el cual podemos encontrar detalles diferentes. Pero es el Señor mismo el que se comunica, con nosotros. Pero no solamente hay que ver esa presencia de Dios, sino también esa presencia nuestra, que lo manifestamos a través de ese caminar en el cual nos damos cuenta de la realidad, porque tenemos oportunidad de reflexionar cuando vamos de camino, y en ese caminar nos vamos dando cuenta también de cuál es la situación que estamos viviendo, que viven nuestros hermanos. ¿Por qué no podemos nosotros realizar una acción como la que estamos haciendo, olvidándonos de las cosas más importantes, olvidándonos de que en verdad cada paso que damos es un llamado de Dios a que estemos atentos a lo que está aconteciendo? Por lo tanto, sean todos bienvenidos. Todos hoy vamos a tener la oportunidad de reflexionar en algunos momentos de la procesión. Otros más caminaremos, cantaremos, pensaremos el rosario, en fin. Todo eso es parte de lo que vivimos. Mucha más gente se irá agregando a esta procesión. Por lo tanto, vivamos con alegría este momento, sintamos cómo también nosotros queremos acompañar al Maestro, y Él nos invita a que estemos atentos a su llamado. Por lo tanto, todos sean bienvenidos, y iniciemos esta procesión con ese espíritu. Que no nos divaguemos, no hay muchas cosas que nos pueden divagar, sino más bien que vayamos atentos cada uno de nosotros, compartiendo, porque eso es lo que estamos haciendo, compartiendo con nuestros hermanos. Cada uno de nosotros vivimos, debemos de vivir en comunión, debemos de hacer un testimonio de unidad, que es en realidad lo que nos está pidiendo el Señor, la fraternidad, el amor entre nosotros, para poder disipar y quitar todo aquello que nos violenta, hombre contra hombre, que no debemos ser.
Jesucristo es un tema que el Espíritu Santo está acentuando en la Iglesia de Dios en todos los niveles. Volver a Jesucristo es la necesidad que debe sentir el mundo entero y muy en particular la Iglesia y en especial nuestra Iglesia diocesana. Nuestro Señor Obispo, desde que Él vino, nos ha marcado el camino que tenemos que seguir en esta etapa de la historia que vive la Iglesia diocesana. Volver a Jesucristo es el único remedio de todos los males que sufre la humanidad. No hay salvación fuera de Jesús. Hoy le pedimos al Señor que esta fiesta grandiosa que se está celebrando todavía del Señor de los corazones, Jesús se quede con nosotros y dentro de un año que Dios nos permita haber avanzado en el camino del conocimiento, de la profundidad, de la intimidad con nuestro Señor. Que Jesús, Señor de los corazones, conquiste a todos los corazones y que reine en los corazones de todos los discípulos de Cristo. Invitamos pues a todos a ir con devoción, pensando. Agradezco, Señor, por otro día. Te agradezco, Señor. El Señor hoy nos va a escuchar como el amigo, como el confidente, como el que siempre está ahí y no nos va a juzgar por todo lo que tengamos. Los invito pues a que en este trayecto hablemos con Jesús, platiquemos, pero no con el que tenemos al lado, sino con Jesús, con nuestro amigo, con el que nos va a escuchar
y con el que va a poder solucionar nuestros problemas. Sobre la vocación, sobre el asunto de volverse al Señor y sobre todo una iglesia comunión. Aleluya. Mira que llama de Dios. En que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Vamos a cantar todos, todos le cantamos. Para venirte a cantar por la música del cielo. De León, Oaxaca, que está también pues siguiendo esta transmisión, ese recorrido del Señor de los Corazones en las principales calles de Ojoapan de León. Nos encontramos en la carretera internacional 2 de abril. ¿Y aquí? Atrás de la valla. Al lado se integran, por favor. Amén.
ámense unos a otros como yo los he amado, con el amor con que yo los he amado. Y también dice, perdonen a aquellos que los hayan ofendido, porque si no perdonan, ¿qué tipo de discípulos son? Que este momento sea para nosotros un reencuentro con estos grandes valores, con estas grandes enseñanzas, para recuperar la identidad de discípulos misioneros de Cristo el Señor. ¡Viva el Señor de los corazones, maestro de estas grandes verdades! ¡Que viva! ¡Que viva! Le pedimos la fe cristiana. Pedimos que nuestro niño sea miembro de la iglesia de Dios. Su hijo, levántate y se lo entrega a su madre. Ante lo que nos parece imposible, para el Señor todo es posible. Una revolución del amor. Si hay una revolución que debamos vivir absolutamente todos sin distinción de credos, de razas, de pueblos, de lenguas, es la revolución del amor. Y aquí tenemos ante nosotros el que ha revolucionado el amor, el que ha revolucionado los corazones, Cristo Jesús, Señor de los corazones. Démosle un aplauso. La palabra de Dios está presente y se hace viva. Yo creo que con un apretón de manos, cuando nos hemos distanciado, ese encuentro, yo creo que con una palmada en el hombro, también con una sonrisa, el Papa nos invita a no llevar, a no tener caras tristes. Nuestro señor obispo también, porque es el pastor y él actúa en nombre de Cristo, sumo y eterno sacerdote. Si pudiéramos contemplar hacia adelante, hacia atrás de nuestra procesión, ¿cuántos hermanos nuestros no están formando parte de esta procesión? Se han agolpado en torno a Jesús, Señor de los corazones, porque él sigue siendo y sigue provocando entre nosotros una atracción, porque Él tiene palabras de vida, Él tiene palabras de amor, tiene palabras de misericordia. Que me voy con el Papa, nomás a verlo, porque tengo más tiempo a su cuarto.
Chinito Moreno, de los corazones, que en mis oraciones te doy mi amor. Acercamos a este lugar para escuchar este tema que es tan interesante. La iglesia tiene sus grupos, son los actos de los alumnos para este lugar. Dios ha dado los manos. ¡Vaya, ahí!